El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, negocia con empresarios del gobierno estatal de Nuevo León para atraer inversión a Morelia y con ello generar fuentes de empleo en la localidad. Sin mayor información, el alcalde comentó haberse interesado por dos proyectos. El primero fue con el encargado de los puntos de distribución de centros comerciales, mismo que ofreció instalar tiendas en lugares abandonados o descuidados que sirven a la delincuencia. Es el caso de callejones debajo del puente, calles o plazas, entre otros más. El otro proyecto es de un empresario desarrollador que está interesado en trabajar en Morelia. Carla Ayala, respuestas.